Lionel cedió una entrevista en exclusiva mundial a Goal. El argentino los atendió en su domicilio de Casteldefels para ofrecer su versión de los últimos acontecimientos y de cómo vivió unos días repletos de tensión. Messi tenía la intención de abandonar el Camp Nou, pero ahora tiene previsto seguir jugando en el club azulgrana esta temporada por un motivo importante para él, no desea, bajo ninguna circunstancia, llevar a los tribunales al club de su vida, el FC Barcelona. ¿Por qué has tardado tiempo en romper tu silencio y salir a hablar? Primero porque después de la derrota de Lisboa fue muy duro. Sabíamos que era un rival muy difícil, pero no que íbamos a terminar de esa manera, dando esa imagen tan pobre para el club y para el barcelonismo. Dimos muy mala imagen. Estaba mal, no tenía ganas de nada. Quería que fuera pasando el tiempo para después salir a aclarar todo. ¿Por qué le dijiste al Barça que te podías ir? Le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí. Fue un año muy complicado, sufrí mucho dentro de los entrenamientos, en los partidos y en el vestuario. Se me hizo muy difícil todo y llegó un momento que me planteé buscar nuevos objetivos, nuevos aires. No vino a causa del resultado de Champions ante el Bayern, la decisión llevaba pensándola mucho tiempo. Se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra. Sufrí mucho este año y pensé en dar un paso al costado. ¿Te has sentido solo? No, no me sentí solo. Solo no. A mi lado han estado los que están siempre. Eso me basta y me fortalece. Pero sí me sentí dolido por cosas que escuché de la gente, del periodismo, de gente poniendo en duda mi barcelonismo y diciendo cosas que creo que no me merecía. También me sirvió para ver quién es quién. Este mundo del fútbol que es muy difícil y hay mucha gente muy falsa. Esto que ha pasado me ha servido para reconocer a mucha gente falsa que tenía en otra consideración. Me dolió cuando se puso en duda mi amor por este club. Por más que me vaya o me quede, mi amor por el Barça no va a cambiar nunca. Se ha escuchado de todo. Lo del factor dinero, lo de los amigos de Messi que es lo que más te ha dolido después de 20 años defendiendo la camiseta del Barça. Un poco de todo, lo de los amigos de Messi, lo del dinero han dolido muchas cosas que se han dicho. Siempre antepuse el club antes que cualquier cosa. Tuve posibilidad de irme del Barça muchas veces. El dinero. Todos los años pude irme y ganar más dinero que en el Barcelona. Siempre dije que esta era mi casa y era lo que sentía y siento. Mejor que acá es difícil. Sentía que necesitaba un cambio y nuevos objetivos, cosas nuevas. Hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros. Al final es muy difícil renunciar a 20 años, a toda una vida, a una familia que está en Barcelona a una ciudad y eso es lo que pesa más la hora de tomar una decisión. Porque entiendo que al final te quedas en Barcelona, no, no. Sigues en el Barcelona. Claro que me costó mucho decidir. No viene del resultado del Bayern, viene de muchas cosas. Siempre dije que quería acabar aquí y siempre dije que me quería quedar aquí. Que quería un proyecto ganador y ganar títulos con el club para seguir agrandando la leyenda del Barcelona a nivel de títulos. Y la verdad que hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas. Como dije antes, siempre pensé el bienestar de mi familia y del club. Cuando le dije a mi familia que me podía ir fue un drama. Todos se pusieron a llorar. ¿Qué pasa cuando le comunicas a tu familia que te puedes ir del Barcelona? Cuando le comuniqué esto a mi mujer y mis hijos fue un drama bárbaro. Toda la familia llorando. Mis hijos no querían irse de Barcelona, ni querían cambiar de colegio. Miré más allá y quiero competir al máximo nivel, ganar títulos, competir la Champions. La puedes ganar o perder, porque es muy difícil, pero hay que competir. Por lo menos competirla y que no nos pase lo de Roma, lo de Liverpool, lo de Lisboa. Todo eso hizo me llevó a pensar esa decisión que no llevé a cabo. Volvemos al principio, yo pensaba y estábamos seguros que quedaba libre. El presidente siempre dijo que a final de temporada yo podía decidir si me quedaba o no y ahora se agarran a que no lo dije antes del 10 de junio cuando resulta que el 10 de junio estábamos compitiendo por la liga en mitad del virus M y de esta enfermedad que alteró todas las fechas. Y este el motivo por el que voy a seguir en el club, ahora voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones, que eso es imposible y que luego había otra manera que era ir a juicio. Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio. Eso es lo que más te ha dolido, que hay quien piensa que podrías haber hecho daño al Barça. Llevas años defendiendo al club y siendo la bandera del FC Barcelona. Te ha dolido que duden de tu barcelonismo. Me ha dolido mucho que se publiquen cosa en contra mía y sobre todo, que se publiquen cosas falsas. O que se llegase a pensar que podía ir a juicio contra el Barça para poder beneficiarme. Nunca haría una cosa así. Repito, me quería ir y estaba en todo mi derecho, porque lo decía el contrato que podía quedar libre. Y no es me voy y ya está. Era me voy y me costaba muchísimo. Me quería ir porque pensaba en vivir feliz mis últimos años de fútbol. Este último no encontré la felicidad dentro del club. Eso es vital. Ser feliz. Eres un ganador nato. Estás en un equipo que pelea por títulos y estas últimas temporadas el Barça no ha competido en Europa. Vas a seguir en el Barça liderando el equipo pero algo tendrá que cambiar en el Barça, no, no. Algo tendrá que cambiar a nivel deportivo, no, no. Voy a seguir en el Barça y mi actitud no va a cambiar por más que me haya querido ir. Voy a dar lo mejor. Siempre quiero ganar, soy competitivo y no me gusta perder a nada. Siempre quiero lo mejor para el club, para el vestuario y para mí. Lo dije en su momento que no nos daba para ganar la Champions. Ya la verdad, ahora no sé qué va a pasar. Hay un entrenador nuevo y una idea nueva. Eso es bueno, pero después hay que ver cómo responde el equipo y si nos va a dar o no para competir. Yo lo que puedo decir es que me quedo y voy a dar el máximo. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando había gente que te podías ir y que en realidad que te daba igual al Barcelona? ¿Qué fue lo primero que pensaste? Sensación de rabia. Sentí mucho dolor de que se haya dudado de mi barcelonismo con todo lo agradecido que estoy a este club. Le amo y no voy a estar mejor acá que en ningún lado. Aún así estoy en el derecho de poder decidir. Me iba a buscar nuevos objetivos y nuevos retos. Y al día de mañana me podía tocar volver, porque aquí en Barcelona tengo todo. Mi hijo, mi familia, Crecieron aquí y son de aquí, no tenía nada de malo oírme en ese momento. Lo necesitaba yo, lo necesitaba el club y era bueno para todos. La familia es algo muy importante en tu vida. Tu padre lo ha pasado mal, tu señora también, tus hijos que te han preguntado. ¿Qué te han dicho? Te habrán dicho papá, esto, papá lo otro. Veían la televisión y te preguntaban algo. Todo este tiempo ha sido duro para todos. Tenía claro lo que quería, lo había asumido y dicho. Mi mujer con todo el dolor del alma me apoyaba y acompañaba. Pero el importante de la familia es Mateo. Sí, Mateo aún es pequeño y no se da cuenta de lo que significa irte a otro lado y hacer tu vida unos años en otra parte. Tiago sí, es más grande. Escuchó algo en la tele y averiguó algo y preguntaba. No quería saber nada de poder irnos, tener que vivir a un colegio nuevo o hacer nuevos amigos. Me lloraba y me decía no nos vayamos, repito que fue duro, la verdad. Era entendible. Me pasó a mí. Es muy difícil tomar una decisión. Y a cualquier persona. Lógico, son 20 años, eso es toda una vida. Llegaste a Barcelona con la edad de tus hijos ahora. Eso se hace más duro. Hay dos cosas fundamentales que a la gente le gustaría saber te quedas en el Barça. Vuelves a liderar al equipo un mensaje optimista para el barcelonismo de cara al futuro. Como siempre, voy a dar el máximo, daremos el máximo para luchar por todos los objetivos y ojalá se dé y se pueda dedicar a la gente que lo ha pasado mal. Yo lo pasé mal en el año, pero es hipócrita decir eso si lo comparas con la gente que lo ha pasado mal de verdad con el virus, con la gente que ha perdido familiares y que ha perdido muchas cosas. Ojalá poder dar lo mejor y dedicar victorias a toda esa gente que nos acompaña desde arriba y a sus familiares, para poder dedicarle lo mejor a esa gente que lo está pasando mal y que podamos superar de una vez por todas este virus y volver a la normalidad. El famoso Burofax. Se ha hablado muchísimo de que Messi está mal aconsejado y mal asesorado por la decisión de comunicar que querías irte por Burofax porque decides enviar ese Burofax. ¿Qué querías demostrar? ¿Cuál era tu postura? el Burofax fue para hacerlo oficial de alguna manera. Durante todo el año llevaba diciéndole al presidente que me quería ir, que había llegado el momento de buscar nuevas ilusiones y nuevos rumbos en mi carrera. Él me dijo todo el tiempo, ya hablaremos, que no, que esto y lo otro, pero nada. Por decirlo de alguna manera, el presidente no me daba bola a lo que le estaba diciendo. Mandar el Burofax era hacer oficial que me quería ir y que quedaba libre y el año opcional no lo iba a usar y me quería ir. No era para montar un lío, ni para ir en contra del club, sino la manera de hacerlo oficial porque mi decisión estaba tomada. Si no hubieras enviado el burofax, quizá todo se hubiera dado por olvidado y nadie te habría escuchado. Claro. Si yo no mando el burofax es como que ni pasa nada, que me queda el año opcional que tenía y seguía el año. Lo que ellos dicen es que no lo dije antes del 10 de junio, pero repito, estábamos en mitad de todas las competiciones y no era el momento. Pero aparte el presidente siempre me dijo cuando acabe la temporada decides si te quedas o te vas, nunca puso fecha, y bueno, simplemente era hacerle oficial al club que no seguía, pero no para entrar en una pelea porque yo no quería pelearme con el club.